Miles de peregrinos se acercaron hasta San Pedro para participar en el Ángelus del primer domingo de primavera. El Papa comentó el evangelio del ciego al que Jesús devuelve la vista. Francisco explicó que este hecho muestra cómo a veces la ceguera interior no deja a las personas abrirse a la luz de Dios. A volte purtroppo è un po' come quella dei dottori della legge. alto del nostro orgoglio giudichiamo gli altri. E perfino il Signore. Hoy somos invitados ad abrirnos a la luz de Cristo para portar fruto en nuestra vida, para eliminar los comportamientos que no son cristianos. El Papa invitó a arrepentirse de las actitudes no cristianas para vivir como hijos de la luz, con humildad, paciencia y misericordia, y lanzó a los presentes una pregunta. ¿Io tengo un corazón abierto o un corazón cerrado? Aperto o chiuso verso Dio? Aperto o chiuso verso il prossimo? Sempre abbiamo in noi qualcuna chiusura nata dal peccato, nata dagli sbagli, dagli errori. Non abbiamo paura, non abbiamo paura. Apriamoci alla luce del Signore. Lui ci aspetta sempre. Antes de despedirse, Francisco insistió a los peregrinos que cuando llegaran a casa leyeran el capítulo 9 del Evangelio de Juan para ver cómo es este camino que va de la ceguera a la luz.